y sobre todo cuando unificamos vigilia y el sueño, cuando son de una misma pieza, entonces ya no hay mundo físico, hay mundo espiritual. Un ensoñador te puede decir, lo que yo estoy viendo ahora, aunque tenga forma, color, textura, etc., es espíritu, es energía. Sí, pues igual con este espíritu, pues vamos a terminar nuestro programa de hoy, para continuar el siguiente, que va a tratar sobre los principios teológicos. Y pues bueno, queremos agradecer, Pamela, pues muchas gracias. Te murió. Sí, pero Pamela, quédense en el centro, y de aquí repartimos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchos saludos, hasta luego. Sí, Rosa. Hasta luego, Blanquis y María y los compañeros que nos están escuchando en todas partes en Brasil. Gracias. Ángela. Hasta Mostla. Ángela. Gracias, un saludo a las chicas, ya saben quién son. Y pues yo quisiera agregar un comentario que es que pues practiquen, ¿no? No crean, sino que experimenten, hagan, ¿no? Nos vemos la próxima. Sí, cómo no, ya lo veremos con, seguimos con el tema de los principios toltecas. Sí, pues muchas gracias y por aquí estaremos. Hasta la próxima.